YouTube. Bueno, Ronaldo, Cristiano hizo dos golitos y a llorar a maternidad con el bicho. A llorar a maternidad a todos los que decían que iba a ir de vacaciones, que iba a ir. Yo se los he dicho, esta gente no se toman vacaciones. Los tipos como Cristiano Ronaldo no tienen vacaciones. Esta gente no piensa en mediocridad. Esta gente no piensa, en ningún momento se les pasa por la cabeza, ah, me voy a retirar aquí. No. Esta gente no piensa en me voy a retirar, ya puedo hacer lo que me dé la gana, mi historia ya está escrita, voy a ganar dinero nada más. No, los tipos como Cristiano no son así. Quieren ser los mejores. Ahora, primer gol, empujabalones. El gol del empujabalones, no sé qué. Oye, hazlo tú. Hazlo tú. Tienes que estar ahí. Tienes que leer el disparo de, que hace tu compañero de equipo. Tienes que leerlo. Tienes que leer el rebote que probablemente dé el golero. Porque el golero se puede quedar con la pelota también. Pero te puede salir un rebote. Tienes que leer para dónde va a ir el rebote. Tienes que ganarle en velocidad defensa. Que defensa prácticamente se queda parado como diciendo, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me enteré de nada. Se quedó parado el defensa, no se enteró. No se enteró el defensa. Tienes que hacer todo eso, leer todas las jugadas y entonces ahí sí, empujar la pelota. Ah, empuja balones. Bueno, párate tú ahí y lee todo. Porque resulta que el bicho empezó con dos. Resulta que el bicho empezó con dos. Y el segundo gol que hizo, que por cierto, otra cosa que tienen que tener muy en cuenta con Ronaldo es que él hace goles que son bastante importantes. En este caso hizo el primero y el segundo. El primero cuando el partido estaba 0-0, cuando las papas queman. Y el segundo cuando el partido estaba 1-1. O sea, hizo los goles cuando las papas queman, porque después el partido se rompe. Después el partido ya se va. Pero en ese momento Cristiano hizo los goles cuando había que hacerlo. Y el segundo fue un gol que tienes que hacer, tienes que meterle velocidad, tienes que competir con gente que son más jóvenes que tú y tienes que pegarle con la zurda. O sea, meterle velocidad y pegarle con la zurda. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes le pegan con las dos piernas? ¿Cuántos de los que critican a Cristiano Ronaldo y le dicen que es un empujabalones le pegan con las dos piernas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Parece Cristiano Ronaldo parece ambidiestro. ¿Cuántos de ustedes lo pueden hacer? ¿Cuántos entrenamientos hay ahí para colocar el balón por debajo en lugar de pegarle un chicharazo para arriba que se vaya para cualquier lado? ¿Cuántos lo pueden hacer? ¿Cuántos? ¿Sabe cuánta práctica hay ahí? Un tipo de 36 años que todavía siga metiendo esos picos de velocidad, esos sprints rápidos que todavía le pueda ganar y pueda cuerpear con estos chamacos que son más jóvenes todos. ¿Cuántos? Que está compitiendo en la máxima competición. Porque para mí, a nivel de liga, la inglesa es la mejor. Ustedes me dejarán sus comentarios por ahí, pero para mí es la mejor. El nivel más alto está en la liga inglesa desde mi punto de vista. Y siempre los defensas ingleses han sido duros. Bueno, díganme ustedes si no tiene esto ningún tipo de mérito. Cristiano Ronaldo es un empujapelota. Yo sé que para el que piensa eso va a seguir siendo un empujapelota. Igual que para el que piensa que Messi es un pecho frío, Messi va a seguir siendo un pecho frío toda la vida. Ni Messi es un pecho frío, ni Cristiano Ronaldo es un empujapelota. Los dos son dos bestias. Y yo creo que de verdad que esa cosa debería determinar. Nos han dado probablemente la que sea. Yo no viví Maradona ni viví Pelé. Pero para mí esta probablemente sea la época más importante y la rivalidad más importante en la historia del fútbol mundial. ¿Cuántos otros jugadores tuvieron 10 años, más de 10 años, 10, 15 años en el tope? ¿Cuántos? En la NBA lo podemos. Bueno, LeBron James. En la NBA, cosas así, Michael Jordan, etc. Pero en el fútbol. En el fútbol, ¿cuántas veces ustedes han visto eso en la historia? Por lo menos de la historia que yo he visto de fútbol. Vamos, gente, Cristiano y Messi, hay que quitarse el sombrero con esto. Por cierto, tiró una bicicletada, tiró sus cositas lindas. Tiró su, como sus flashes de Cristiano Ronaldo, ¿sabe? Añejo. De Cristiano Ronaldo vintage de Manchester United. Hizo sus cositas lindas y me gustó. Me gustó el partido del bicho, me gustó todo el partido. Pogba me está gustando bastante. Hay jugadores que están jugando lindo. Están jugando lindo. Pogba está metiendo pases muy buenos. No sé si irá a Madrid o no, pero me está gustando mucho también. Y nada, a quitarse el sombrero con el bicho. Dupleta, dupleta, bicho, dupleta. Nos vemos en la próxima aventura.